Río Verde 104. Amigos, pues hoy con otro nuevo video. Hoy inicié aquí en el entronque de uno de los municipios aquí cercanos de San Luis Potosí. Y bueno, estaré, quizás lo divida en dos, a Río Verde, San Luis Potosí, me voy, voy con rumbo a Río Verde, entonces, pues quizá para no hacerlo tan largo, lo divida en dos, pero invitarles a que puedan acompañarme en este recorrido, que hoy estaremos realizando por la Sierra Potosina. Así es que invitarles a que juntos podamos disfrutar de este recorrido hoy desde la Sierra Potosina. Ya tenía algunos años que no viajaba por esta parte, entonces hoy tuve la oportunidad de venir por estos rumbos cerca de San Luis y quise compartir con ustedes este recorrido. Está la de cuota de San Luis a Río Verde, pero quizás será ya en otra ocasión cuando les presente por ese tramo. Por hoy estaremos transitando por la sierra, por las curvas de este bonito estado de San Luis Potosí. Ya después de habernos alimentado algo, pues bueno, a continuar con nuestro destino. A todos los amigos de aquí de San Luis, la capital del estado. Y bueno, si estás viendo este video y aún no estás suscrito al canal, la invitación es para que te suscribas, que puedas dar un buen like a este video. No se ve nada el reductor. Inicia área natural protegida. Sierra de Álvarez. Curva peligrosa, 300 metros. Bueno, hace algunos días un amigo me escribió unas palabras no tan agradables porque rebasé en curva el autobús en la Sierra Gorda, pero bueno, pues no venía vehículo, el autobús me auxilió y lo
lo comento porque ahorita, pues obvio, igual rebasé en curva, pero se ve todo claro que no viene nadie. Bueno, un saludo para este amigo que allí escribió y le contesté muy, pues, como debe ser, de una forma amable. Ya algunos años que no transito por esta vía y hoy me emociona volver a regresar otra vez por estas tierras que tenía ya rato que no circulaba por la carretera 70, la México, digo, la San Luis Tampico. Ahorita donde pasé a comer, me comentaba el dueño que la mayor parte está en buenas condiciones. Hay ciertos tramitos que la carpeta asfáltica pues está dañada, pero según él la mayor parte está en buenas condiciones y pues bueno, vamos a ver cómo se encuentra. Bueno, desde que iniciamos con nuestro video, vamos ascendiendo. Kilómetros por hora. Puerto La Huerta. Planta Cantera.
bonitas vistas también por esta parte del estado de San Luis. Tamaulipas. Se alerta la sierra. Agro. Ahora tenemos el sol completamente de frente, a ver si no se ve muy mal esta parte. La puerta de Alcalá, órale. Gatos, campamento,
cruce de fauna. Pues varios lugares aquí para detenerse a descansar, a disfrutar del paisaje. El Valle de los Fantasmas, porque se ven unas rocas enormes. Francisco, aquí está la salida y nosotros vamos con rumbo a Ciudad Valles. Al menos hasta este tramo parece que está mucho mejor la carpeta asfáltica que la de Huejutla Pachuca, lamentablemente.
está el Autonaves San Luis Potosí. Por la geografía se presta más aquí para, bueno, la construcción de la carretera, porque veo que están más, está más ancha la carretera que la de Huejutla, Pachuca. Hace algunas semanas que viajaba de entronque de Aquismón a Tamazunchale, estaba lloviendo y por lo angosto de las curvas, en una curva iba un tráiler y venía otro, y bueno, pues quedaron prensados a media curva porque por el espacio. Bueno, prensados no, sí, en el sentido de que no pudieron pasar ambos juntos y fue necesario, pues hay una maniobra. Pero aquí veo que están, sí están forzadas las curvas, pero hay un buen espacio. Las Rusias, y a esta hora del día, pues no quise irme también por la de cuota, es mucha recta y en ocasiones da sueño. Sierra de Álvarez. Quise compartirles esta parte, esta vía. Ya posiblemente más adelante les comparta la de cuota de Valles a San Luis Potosí. Pero hoy pretendo compartirles por lo que es la libre. Duraznos. Nada de vistas.
niebla. Dos. Se encuentra muy bien la carretera, ¿eh? Bueno, también la ventaja que no tenemos tráfico, eso es bueno porque vas a un ritmo propio. De niebla.
vamos avanzando, amigos, ahí vamos avanzando y disfrutando de estos paisajes de la Sierra Potosina. ¿Qué les parece este recorrido? Personal, como en todo recorrido por la sierra, pues es, yo lo disfruto. Bonitos paisajes. Valles y San Martín de Abajo. Órale. Ahora vamos descendiendo. Otra vez nos encontramos con el sol. Puente El Charco. Thank you.
descansar un rato. Pues yo creo que por aquí concluyo con la primera parte y estaremos realizando la segunda parte desde aquí hasta Río Verde. Así es que pues agradecerles por su amable y grata compañía en esta primera parte de este tramo de San Luis a Río Verde. Esta localidad de Santa Catarina, parezca algo así, recuerdo.